memoria en el 2002, tengo 36 tacos virtuales, haz el cálculo, tenía tanta fe en que lo mío era bueno, que me fulminé pa' llamar tu atención, lo preparé todo pa' ese año, lo tenía claro, lo que ahora oyes es de antes de mi paro, cardíaco, un ictus, sobredosis, un disparo, una muerte trágica, lo tenía claro, es mi legado, mi último manuscrito, estoy hasta los huevos de que no me hagan caso, voy a ponerme hasta el culo de todo, y a provocar al malote del barrio, dejo avisado a mis homies de lo último, un material que roza lo celestial, con todo el dolor del mundo, pues os quiero, a mi hija Aretha y a mi hijo Nas, ¿quién puede dar más que el amor por mis babies? La rabia que produce ser ninguneado, sabiendo que lo intenté hasta los 27, me reuniré con Amy Winehouse, ya sé que no soy quien para en ese club estar, sé que es un paso que cuesta asimilar, pero sé que se me oirá, aunque sea por dilapidar a este MC, Carmelo Rap nace la leyenda, es lo único que se me ocurre por piedad, no tengáis pena, te hablo desde el más allá, hace 9 años que me fui para hacer historia, y es que no hay marcha atrás, ¡ah! Y hasta... Brian Jones, guitarrista de los Rolling directamente Stones, directamente al cementerio. Jimi Hendrix, Brian Jones, la leyenda del Club de los 27. Janis Joplin murió en el James Douglas Moss. Jim Morrison, debido a su personalidad, a Kurt Cobain, alucinógenos y alcohol. Es el llamado Club de los 27 años. Se trata de personalidades de la música. Me despierto nuevamente sudando intenso, consciente de que vivo en el puto medio de un mundo paralelo que no existe. Estoy muerto, a veces me doy cuenta de ello. Fue el precio impuesto por querer llegar lejos, anteponer mi vida por encima de este juego. Hace 10 años que deambulo por el purgatorio, haciendo vida con fantasmas que me siguen el rollo. Fue por un sueño implantado a base de fármacos, quería soltar al dragón de sábado a sábado. Recuerda el páramo donde yacen los ahorcados, y como el cemento es abono rápido, sé que no existo, que me mataron, y que en verdad hoy mi mujer vive con un tipo raro y que me llora a solas, añorando lo que le pude haber dado, quizás lo pude haber mejorado. Hay lista de los 27 marginados que no salen en la rolling ni en los telediarios, gente que muere por hacerse un hueco en el hipotálamo, de más gente que solo es gente. No somos diferentes de Hendrix, de Joplin, de Amy, de Cobain, de Morrison, de Curtis. A mí me apuñalaron 4 moros pasados en plena puerta de una sala donde había actuado, y claro, vago por el pasillo underground, sé que no me iré sin haber finiquitado una misión sencilla que empecé con 12 años, que de esta isla salga algo, ya. Yeah. A la edad de 27 años. Indudablemente para los fans de la música pop, bueno, pues ha sido una sorpresa desagradable, por supuesto, la muerte de una de sus ídolos, una cantante que, por cierto, desgraciadamente, pues estaba un poco efectuando o arruinando su vida con droga y con alcohol, como ocurre con muchos jóvenes cantantes. Pero hay algo interesante que he querido tocar en el tema de esta cantante, que tan joven murió curiosamente y tiene una connotación muy directa, como la muerte de Michael Jackson. Muchos otros, ya toqué en otro vídeo de YouTube sobre la muerte de muchos de estos personajes que de una manera directa o algo indirecta, relacionados todos con sectas ocultistas, vídeos, espiritistas, satanistas, con el hecho de que muchas de estos músicos, cantantes, actores, arqueros, etc., quieren escalar la popularidad, fama y dinero, y se les abren las puertas generalmente dentro de estas sociedades espiritistas, porque desgraciadamente la mayoría, por no decir todos, gobiernan.